Cristo. Una batalla arreciaba al final del primer torneo. Las fuerzas del Earthrealm se enfrentaban a su mayor desafío. ¡Mortal Kombat! Tienes que salir de la isla antes de que se hunda en el océano.
Ábrete paso hasta la Academia de Wuxi. ¡Aquí arriba! ¿Qué? ¡Por aquí se sale de la isla! Es otro de los lacayos de Samsung. Yo no sirvo a Samsung. Hace mucho tiempo, en el reino mágico del Outworld, Shao Kahn ansiaba el poder, la fuerza y todas las cosas oscuras y arcanas. La sangre que derramó en su brutal conquista del Outworld es imposible de cuantificar o imaginar, al igual que su hambre. Una vez tuvo bajo su control todo lo que alcanzaba su vista, Shao Kahn se fijó en la Tierra. Pero los antiguos dioses habían creado un torneo místico para proteger la Tierra, conocido como Mortal Kombat. Shao Kahn solo podía reclamar la Tierra si sus campeones salían victoriosos en el torneo. Hasta ahora los guerreros de la Tierra han triunfado, salvándola de caer en sus garras. Pero algunas luchas solo requieren una victoria, y todo puede perderse con una sola derrota. Hoy has garantizado otra vez la paz para la Tierra. Pero no hay poder alguno en estas medallas, salvo por el conocimiento que debes llevar a cada batalla. Nadie es un campeón solitario. Si uno de nosotros está encadenado, ninguno está libre. Con que uno triunfe, la victoria es nuestra. Liu Kang, has derrotado al hechicero Samsung. Has salvado a este reino de su maldad, tal y como hicieron tus predecesores. Eres el campeón y héroe del Earthrim. Gracias, maestro Raiden. Cuando se libre el próximo torneo, serán mis ancestros los que sean honrados. Sonya Blade, eras una guerrera antes de que comenzase el torneo. Pero aquí has sido puesta a prueba y has triunfado contra enemigos superiores a los que hay en la Tierra. Gracias, maestro Raiden. Sé que tienes superiores a los que informar, pero debes saber que siempre tendrás amigos aquí y guerreros dispuestos a ayudarte en tus futuras misiones. Señor. Johnny Cage. Venga esa medalla, Raiden. Inclínate, idiota. Pese a tus deficiencias naturales, has demostrado ser un valioso aliado contra Samsung. Tienes mi respeto y el de la Orden Shaolin. Maestro. Ah, Kun Lao. El honor familiar no se gana en un solo día. Se gana en todos los días de una vida. Se gana mediante fidelidad y lealtad. Se obtiene mediante perseverancia. Ni uno solo de estos guerreros habría sobrevivido si no les hubieras avisado de las trampas en la guarida de Goro. Tu familia ha sido honrada. Tus amigos te honran a ti también. Por el momento te has ganado tu descanso. Disfruta de la paz que encontrarás caminando por aquí. Thank you.
Estas abominaciones del Outworld son veneno para nuestro mundo. Incluso su sangre y huesos putrefactos son como ácido para este reino. Tienes que devolverlas al lugar del que proceden. Defiende la Academia. A los antiguos dioses, estás violando las reglas de Mortal Kombat, traidor. ¿Confías en mí? Escucha mis palabras mientras prosigues con tus ejercicios, porque tendrás que recordarlas más tarde. Shamsun no está tan derrotado como esperábamos. Le hice frente mientras combatías a los mutantes que nos atacaban. Es más, creo que ahora desafía a los mismísimos antiguos dioses. Baraka no puede haberse presentado como una legión de escoria mutante sin la ayuda de Shamsun. Tras su derrota en el torneo Mortal Kombat, estará ansioso por demostrar que es superior a ti y vengarse. Esto lo hará temerario y más peligroso que nunca. Confiaba en que tuvieses tiempo de curar tus heridas en el torneo, pero estaba gravemente equivocado. Tienes que ir al Outworld. Debemos llevar la batalla allí para salvar a la Tierra. Estoy cansado tras el torneo, pero el descanso es un lujo que solo se permite a los muertos. Por supuesto que iré a Outworld. ¿Y tú, Kun Lao? ¿Qué dices? Por supuesto. Bien, tomad el portal al Outworld. ¿Una advertencia? La magia siempre tiene advertencias, Kun Lao. Debemos ser cautos. Pero no se trata de la magia de Shamsun. ¿Cómo podemos confiar en sus advertencias? Sé cómo piensa Shamsun. No tendré tanto poder en el Outworld. Pero aquí, tengo el poder de hacer el camino seguro. Si os hubiese dejado entrar antes, habríais sido destruidos. Esto es lo que puedo ofreceros en el próximo conflicto.
Maestro Raiden, si voy a morir aquí, entonces será por el honor de mi familia. Muy bien. Creía que sería de gran ayuda a Liu Kang. Después de todo, tu magia está demasiado limitada en el Outworld. Es cierto, Kun Lao. Pero aún puedo ofreceros mi conocimiento de este lugar. Intentaré ocultar mi presencia de Shang Tsung. No me atrevo a atraer su atención, ya que os pondría en peligro. Sí, Maestro Raiden. Y si encontráis a Sonya Blade en este reino, sed cautos. Este lugar cambia incluso al más honorable de los guerreros. Puede que ya no sea una amiga. Shao Kahn, el emperador eterno de la Outworld. Y vosotros sois enemigos de este reino, y por tanto, mis enemigos. ¿No se supone que iba a ayudarnos? Efectos de un hechizo. Está siendo controlada. Hay que liberarla del hechizo para devolverle su voluntad. Ah!
Déjame ayudarte. Gracias. ¿Quién eres? Soy Liu Kang. Vengo del Earth Realm. Este es Kung Lao. Estamos aquí para impedir que Shang-Sung ataque la Tierra. ¿Shang-Sung? No es Shang-Sung el que quiere la Tierra. ¿No es Shang-Sung? Será mejor que eches un vistazo a esto. Una de ellas está muerta, la otra solo aturdida. ¿Jade? La habéis matado. Era mi mejor amiga y la habéis matado. ¡No me toques! Debería destruiros por matar a Jade. Intentó matarnos. Yo lo siento. Estabas bajo una especie de hechizo. Estabas intentando matarnos. ¿Dónde estoy? ¿Cómo, Puede que ella pueda explicarlo. Y no mires detrás de su velo. ¡Dejadme ir! ¡Explícate! Jade era mi... Era la mejor amiga de Kitana. Hasta que Jade fue obligada por Shao Kahn a darle caza y a traérsela de vuelta. Nos dieron un hechizo para controlarla. ¿Shao Kahn? ¿No es ese tu padre? No te culpo por esto, Jade. Culpo al hombre que me obliga a llamarlo padre. El que mató a mi auténtico padre y robó su trono. Culpo a Shao Kahn. Por lo que le hizo a mi madre. ¿Qué sucede? Ahora recuerdo muchas cosas. ¿Dónde está Reptil? ¿Quién? Reptil. Si Milena está aquí, también debe estar Reptil. Son inseparables. Estoy segura de que han encargado a los dos que me diesen caza. No puedo dejarla escapar. ¡Espera! Hay más de esto de lo que sabemos. Raiden nos lo diría si lo hubiese. Tienes que pensar más en lo que está pasando y menos en esta chica que acabas de rescatar. Maestro Raiden. Raiden, Kung Lao, Liu Kang. He descubierto que Shang-Sung ha usado de algún modo las fronteras mágicas de los antiguos dioses para hacer vulnerable al Outworld. No lo entiendo. Puedes debilitarlo ganando victorias contra los asesinos de Shang-Sung. Eso significa que vuestras batallas aquí afectan directamente al poder de Shang-Sung. Debéis combatir hasta que uno salga victorioso. Es la única forma de salvar a la Tierra. ¿Entonces competiremos el uno contra el otro? El poder de Shang-Sung estará dividido entre vosotros. Eso lo hará vulnerable y no podrá atacar a la Tierra. ¿Raiden? ¿Quién es Shao Kahn? ¿Dónde está Kitana? No es alguien que deba preocuparos. Kitana todavía está recuperando su memoria y tratando de comprender los efectos de la magia con que la embrujaron. Vosotros debéis preocuparos por salvar al Earthrealm. Atravesando los portales encontraréis más batallas, más formas de debilitar a Shang-Sung. Se refería a Raiden.
Este lugar es enorme. Todavía estoy intentando comprender lo que nos dijo Kitana. ¿Ves a Reptil? No. Tú mira por allí. A Reptil. Esto es muy bueno. Maestro, ¿por qué dices eso? Estáis alimentando a las tumbas de almas. Eso nos conviene. ¿Cómo va a salvar esto al Earthrealm? Creía que estábamos aquí para detener a Shansung. Yo... Sí, maestro Raiden. Algo va mal. Sí, pero estoy seguro de que Raiden nos lo dirá cuando llegue el momento. Maestro Raiden. Me temo, Liu Kang, que Kun Lao, por mucho que desee servir a sus ancestros, se está convirtiendo en un problema para el torneo. ¿Maestro Raiden? Es este lugar. Hay espíritus malignos en el aire, buscando almas en las que alojarse. Tú eres el campeón de Mortal Kombat. Tendrás que recordar quién eres si quieres derrotar a Shansung. Las tumbas de almas son una fuente del poder de Shansung. Debes destruirlas. Solo puedo confiar en ti. Tú eres el campeón de Mortal Kombat. Solo tú eres lo bastante fuerte como para resistir la corrupción de este reino. Sí, maestro Raiden.
Confía en tus instintos, Kun Lao. Confía en lo que sabes. Tus ancestros te guiarán. Las tumbas de almas son la fuente del poder de Samsung. Del sufrimiento. Aquí sirve a un propósito terrible y abominable. Cuando alguien muere aquí, su alma y su esencia quedan atrapadas en un lugar conocido como las tumbas de almas. Esas tumbas son la fuente del poder de Samsung. Los mercenarios Black Dragon vinieron al rescate de su líder Kano, pero fueron barridos en las manipulaciones de Samsung, igual que nosotros. ¿Maestro Raiden? Samsung no tenía el poder para derrotaros en el Earthrim, pero aquí espera poder invertir vuestra victoria en el Mortal Kombat y conquistarlo tras vuestra derrota. Así que Samsung se vuelve más fuerte cada vez que entramos en combat y aún más poderoso cada vez que ganamos. ¿Cómo combatimos eso? ¿Dejamos de pelear? ¿De matar? No, vuestro viaje debe proseguir. Pero hay un depósito de almas que se añade a la fuerza de Samsung. Id y destruid esta tumba de almas, y Samsung comenzará a perder su poder. Ni siquiera merecen ser añadidas a mi poder. ¡Matadlos! ¡Deprisa! ¡Tenemos que destruir las tumbas de almas! ¿Estás bien?
de morir. Cuando no son bestias infernales, es Baraka. Hemos hecho como sugeriste, maestro Raiden. Ya veo. Creo que este sitio está afectando a Raiden. ¡Mira! ¿Quién? ¿Ese soy yo? No has logrado ganar el torneo Mortal Kombat. Toma tu lugar como mi sirviente. Debería haber ganado. Fui. Eres un necio por desafiar al honor. Debo combatir por el honor de mi familia. Ese no eres tú. ¿Recuerdas lo que dijo Raiden? Son nuestros ancestros. Raiden dijo triunfar y fracasar. Me pregunto qué pasó. ¿De qué iba todo eso? No lo sé. Pero tengo la sensación de que esto es algo que Raiden quería que viésemos. Espero que no me estés diciendo otra vez que confíe en lo que no sé. No. Somos partes de un antiguo misterio, eso es todo. No dejaré que le digas a mi padre que ya no me controla, Milena. Él es un monstruo. A todos los que toca se vuelven como tú. ¿A dónde va? A los yermos, a buscar la ayuda de Goro. ¿Los yermos?
¿Ayuda para qué? Para matarme, idiota. Y luego para matarte a ti. ¿Por qué te odia tanto? Es mi clon. Mientras yo viva es como si no fuera real. Una cáscara sin alma. Si muero, mi alma y la identidad ante el hombre que me llama hija serán suyas. Shao Kahn tiene conjuros que le permitirán reclamar mi misma existencia. Entonces tenemos que detener a Milena antes de que eso ocurra. Sabía que dirías eso. Ya sabes lo que dicen acerca de un día frío en el infierno. Pues es esto. Sea quien seas, importa poco. He aprendido a llamar a todos los enemigos. Sub-Zero está muerto. Murió después del torneo Mortal Kombat. Raiden nos dijo que Scorpion lo mató. Así que, ¿quién eres tú? El hombre que murió era mi hermano. Y ni siquiera estoy seguro de que esté verdaderamente muerto. He venido para vengarlo y creo que puede seguir vivo de una forma u otra. Me han dicho que si puedo encontrar algún vestigio de su poder, podría encontrarlo. ¿Por qué crees que todos son enemigos? Todos en este reino son enemigos. Incluso aquellos que una vez llamé aliados en la Tierra, ahora me dan caza y quieren matarme. ¿Por qué habéis venido a los yermos? Para rescatar a su novia. Por última vez, no es mi novia. Estamos aquí para detener a Shang Tsung. Hay una guerrera llamada Kitana. Es una aliada. Una clon suya llamada Milena y una criatura llamada Goro la amenazan. Conozco a Goro. Dicen que no puede ser derrotado en combat, pero todavía no se ha enfrentado a mí. Tu amiga, esa aliada, no tiene ninguna posibilidad contra él. Puede que me haya equivocado con vosotros. Podríais haberme matado y no lo habéis hecho. He oído al clan de Red Dragon hablar sobre otro prisionero que tenían. ¿Crees que podrían haber estado hablando de Kitana? Si la tienen, tendréis que adentraros en los yermos y cruzar el mar de sangre. Las almas de aquellos que mueren aquí son empleadas para otros fines. Los cuerpos se añaden a este lago de condenación. ¿Cómo lo cruzamos? Hay un viejo bote cerca. Podría repararlo para vosotros. Os llevaré allí y haré frente a Goro. Thank you.
Scorpion. Él mató a mi hermano. Ahora no puedo ir con vosotros. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse o si encuentro a Goro, mantendré mi juramento. No podéis ayudarme. Marchaos. Scorpion ha escapado al Netherrealm. Se ha ido, como si nunca hubiera estado aquí. Habría sido mejor que hubieseis muerto en mi guarida. Conozco esa voz. Es Goro. Deberías haberme dejado derrotar a Goro. Soy el campeón de Mortal Kombat, el campeón de Earthrealm. ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que será mejor que empieces a hacer lo que te digo. ¿Tienes idea de lo que estás hablando? Solo lo que Raiden debería haberte dicho hace tiempo. No deberías darme la espalda, Kung Lao. Buen intento, Shang-Chun. No estoy seguro de que quiera tenerte cerca. Eso es exactamente lo que Shang-Chun desea. Escucha, Shang-Chun está intentando enfrentarnos entre nosotros. En la academia se hacía pasar por mí. Puede transformarse en cualquiera que desee. Entonces no sabía que era Shang-Chun. Intenté avisaros. Y entonces me di cuenta de que si alguien podía hacerse pasar por mí, también podría hacerse pasar por cualquiera de vosotros dos. Así que os seguí por el portal. Esperé y observé. ¿Cuánto tiempo ha estado Shang-Chun haciéndose pasar por Liu Kang? Creo que fue cuando nos separamos al combatir con Goro. Imagino que eso significa que todavía tenemos que rescatar a Kitana. ¿Una chica? ¿Es mona? Encontraréis a Kitana en otra parte. Hay otra cosa que necesito que John Cage haga. Sígueme. La derrota de Shang-Chun está próxima, pero hay una defensa más que necesitaréis para detenerlo. Encontraréis esta llave para la derrota de Shang-Chun en el Netherrealm. La entrada a ese reino es en los portales. Raiden, ¿cómo es que podemos entrar y sobrevivir en el Netherrealm? Pensaba que solo los malvados y las almas impuras podían entrar en este reino de pura maldad. ¿Qué creéis que le ha sucedido a vuestras almas cada vez que habéis matado durante vuestra búsqueda? Vuestras almas se han contaminado. Debéis ser lo bastante fuertes como para no dejar que eso os controle. ¿Sabes? Raiden no debería ser capaz de hacer eso. ¿Cómo? Pensaba que no podía usar la magia en este mundo. ¿Quién es ese?
No deis un paso más, u os detendré yo mismo. ¿Sub-Zero? ¿Qué ha pasado con Escorpión? ¿No lo estabas persiguiendo? Yo lo estaba. Scorpion sigue aquí, pero no os permitiré enfrentaros a Noob Saibot. ¿Noob Saibot? Por lo que sabemos, podría ser Shang-Chun. Está intentando impedirnos obtener la llave para salvar a la Tierra. No os preocupéis, no está al servicio de Shang-Chung. Está poseído por uno de los antiguos dioses. Aquí hay algo más que el intento de Shang-Chung de invadir el Earthrealm. Los dioses están involucrados. ¿Cómo sabes que Noob Saibot no forma parte de esto? Porque creo que es mi hermano. Para derrotar a Shang-Chung, derrotada a Scorpion. ¿Dónde está? El Netherrealm es infinito en tamaño, pero Scorpion os encontrará si estáis en este reino. Si tu hermano está poseído, ¿cómo vas a ayudarle? Probablemente intentará matarte otra vez. Encontraré un modo de liberarlo. Eso podría llevar mucho tiempo. El tiempo que haga falta. Encontrar a Scorpion no debería ser tan difícil. Quiere mataros. ¡Tienes!
necesitaréis para derrotar a Shang-Chun y salvar a Lerlin. Hay un portal que te llevará a un lugar donde Shang-Chun es más vulnerable. Sospecho de Kun Lao. Parece diferente. Extraño. Johnny Cage me dijo que Shang-Chun se hacía pasar por él. ¿Crees que ahora se hace pasar por Kun Lao? No había considerado esa posibilidad. Estate alerta, eso es todo. Hay una puerta que te conducirá a la fundición. Debes encontrarla para derrotar a Shang-Chun. Servir de mucho aquí o contra mí. Eres tú, Kun Lao. Raiden me dijo que estarías aquí pronto. ¿Raiden? Me ha estado guiando por este lugar. He sido enviado para rescatar a la gente Sonya Blade. ¿Sonya Blade está aquí? Eso es lo que dice Raiden. Lo conoces mejor que yo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé. El tiempo es diferente en este reino. Parecen semanas. ¿Y Raiden ha estado contigo todo el tiempo? Prácticamente. Dice que tiene poco poder aquí. Lo mejor que puede hacer es ver fragmentos del futuro y ejercer de guía. Tengo que seguir. He sido enviado desde la Tierra para rescatar a Sonya. Me preocupa Raiden, Liu Kang. No estoy seguro de que podamos confiar en él. Raiden tenía razón. Este no es Kun Lao, es Shang-Chun. Esta es mi oportunidad. No me engañarás otra vez, Shang-Chun Kobo. Escuchadme. No tenéis que combatir entre vosotros. Shang-Chun os ha engañado. Os ha estado utilizando para que le proporcionarais almas con las que alimentarse. Le habéis estado dando poder. Se ha estado haciendo... ¡No! ¿Raiden? ¿Maestro? ¿Shang-Chun? Me insultas, insecto. Yo soy Shao Kahn. Seré tu muerte. Sígueme si quieres derrotar a Shang-Chun. Sígueme si quieres morir a mis manos. ¿Qué le ha pasado a Raiden? ¡Silencio! Vuestra presencia aquí no es deseada. No habéis sido invitados. Pero como todos los que vienen a este reino me servís, aunque no lo sepáis. De eso nada. ¿Dónde está nuestro maestro Raiden? ¡Ah, vuestro maestro! Conocéis su voz muy bien, pero casi no sabéis nada de él. Vuestro maestro está aquí. Quiere veros. Tiene otra lección para vosotros. Maestro Raiden, el... ¡Está poseído! ¡Kahn lo controla! Maestro, debe combatir el dominio de Shao Kahn sobre usted. Gracias. Gracias por servirme también. ¡Vuelvo a ser yo! Es justo que esta victoria sea mía y solo mía. Hemos destruido tus tumbas de almas. No deberías ser tan fuerte. ¿Eso es lo que vuestro maestro Raiden os ha dicho que hicierais? ¡Excelente!
este reino sirven a mi voluntad, incluso aquellos que buscan traicionarme. No lo entiendo. Shang-Chun se ha hecho pasar por vuestro maestro Raiden y os ha conducido en una búsqueda de poder. Cuanto más matabais, más poderoso se volvía. Pretendía usar este poder contra mí para convertirse en el gobernante supremo de Outworld. ¿Y ahora qué hago con vosotros? Mi gente ha hablado. Y un rey debe, aunque solo sea cada 1000 años, atender a la voluntad de su pueblo. Vosotros que me hace sentir otra vez como un conquistador. ¿Nuestros amigos? ¿Dónde están nuestros amigos? Podéis ganar su libertad. Derrotadme y serán liberados. ¿Qué, maestro Raiden? Shao Kahn ha sido destruido. Habéis traído la vida y la prosperidad no solo a la tierra, sino también a este reino, mis guerreros. Y habéis liberado a los espíritus de vuestros ancestros de su incapacidad para arriesgar la vida unos por otros y de trabajar juntos. Ha
Has luchado con valentía, Liu Kang. Gracias, Kitana. ¿Y ahora qué va a pasar? Intentaré reconstruir este reino de acuerdo a los deseos de mi auténtico padre. Me refería entre nosotros. ¿Quién ha dicho que tenga que pasar algo entre nosotros? ¡Qué guapa es! Y escoge a Liu Kang antes que a mí. ¿Cómo es posible? Quizá tenga tiempo de encontrar a esa clon que dicen que tiene. Realmente he liberado a mis ancestros. Este era el plan de los antiguos dioses, Kun Lao. Esta era la razón por la que se te permitió seguir los planes del enemigo. Lo que el enemigo planea para el mal, una fuerza mayor siempre lo convertirá para el bien. Has liberado el pasado y el futuro. Bien hecho, campeón de Mortal Kombat. Ahora vamos. Es hora de volver a casa. Ha ha ha.